entonces aquí ya se debería estar escuchando el, el micrófono y aquí ya estamos en el, el escenario lo que les estaba platicando es que ahorita voy a hacer la transmisión de los temas que son necesarios para otras secciones entonces tengo este escenario que he estado trabajando y, y hay varios elementos que que necesito trabajar parte de del chiste de, de estar trabajando su flujo su lluvia su formato perdón su formato de lluvia de ideas es eh, no empezar a modelar desde cero y tener una una planeación saber eh, desde este primer acercamiento al escenario qué es lo que va a, a ser importante entonces si yo presiono por ejemplo Q y walk navigation puedo estar ubicando las, las cámaras que van a ser necesarias para mis tomas pero esto puede no ser tan, tan controlable. Eh, la manera en la que agregué a Q ese Walk Navigation. Ahorita ya eh, salí de Walk Navigation. Y están viendo el input history aquí a la izquierda para en caso de que se me olvide explicar un, un atajo. También ahí se ve el mouse. Eh, entonces con Q tengo Quick Favorites. Y la manera en la que he ido agregando estos, si ustedes están en el viewport y presionan Q, probablemente esté vacío. Eh, la manera de revisar eso es de agregar eh, procesos a este menú, es con View, más bien con clic derecho. Pero el que agregué de la navegación es View Navigation Walk Navigation. Esto eh, siempre puedo encontrarlo aquí y puedo controlar la cámara como cualquier shooter o juego de primera persona. ¿no? Tengo WASD para caminar y si atravieso paredes veo que no, no, no hay colisiones. La manera en la que sueltan su personaje es con tabulador, con tab. Eh, es la tecla de las flechitas y, y pueden eh, presionar Shift para ir más rápido y esto ya va a estar respetando las colisiones de todo su escenario. El problema de esto es que aquí no estamos configurando una malla de colisiones como se haría en un motor de juegos. ¿no? Entonces todos los polígonos están siendo considerados como colisiones y sirven más que nada para hacer una prueba, ¿no? para que el espacio funcione. Y si tienes un amigo gamer o un hermano o lo que sea, le puedes soltar la cámara y dile, órale, <laughs> ponte a, a probar el escenario y a ver qué tal está. Eh, con Escape pueden re regresar la cámara a, a donde estaba cuando activaron Walk Navigation y con clic izquierdo, vean que también puede ir rápido, incluso volando. Con clic izquierdo eh, salen de walk navigation. No sé si alcancen a ver ahí que hay un pequeño cruiser. No me acuerdo cómo se llama. Una mira. Este, con clic izquierdo confirman la vista. Salen de walk navigation. Pero se quedan donde está la cámara. Eh, les digo que esta es una prueba de navegabilidad. Pero si ustedes quieren estar controlando qué ven del escenario. Hay un add-on que se llama Stored Views. Este viene... Eh, voy a revisar eso en otra vista 3D esto viene en, en blender instalado de manera predeterminada tengo aquí preferences en addons busco stored views Va vamos a usar ahorita dos addons uno es stored views y el otro es linked libraries también viene instalado de manera predeterminada solo hay que habilitarlo una vez que lo, eh, que lo habiliten pues ya, ya ya van a empezar a aparecer aquí en su menú de n el primero, Destroyed Views, cada que tengan una escena tienen que inici inicializarlo. Eh, es una manera de, de grabar vistas. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo distintas vistas que van a ser importantes para mi escenario. De hecho, esta ya no está tan válida porque ya lo empecé a cubrir con otras cosas. Con otra tendita. Aquí tengo, por ejemplo, pasillo punto izquierda, work Navigation. Voy a moverlo a donde sé que, que necesito esa vista. Y aquí voy a. Presionar este botón para grabar eh, esta, esta vista. Pasillo, punto izquierdo. Entonces, si presiono estos iconos, vean que ya se arregló esta vista. Tengo aquí, por ejemplo, otra de miniatura. Que está basado en, el, en los bosquejos de servilleta que hice cuando empecé a planear el escenario. Otra vista de edificios. Entonces, esto ya no necesita que. Que este. Eh, Navegando al punto exacto en el que estaba revisando si se veía, si se leía bien mi escenario o no. Entonces, eh, de nuevo vean que estoy todavía en Maya prototipo. Estoy utilizando eh, cubos con desplazamiento, subdivisión, para, para empezar a, a. a poblar el escenario. Pero no, la mayoría no son objetos finalizados. Aquí tengo unos que ya texturicé, como estas divisiones New Jersey, pero también existía su versión de, de Maya Prototipo. Voy a mostrarles cómo organizo esto para, para trabajarlo uno por uno sin tener una escena hinchada. No tengo un escenario que pese 300 megas como la primera vez que hice este escenario, sino que ahora tengo un, una escena de punto, un punto blend que pesa 5 megas que tiene un montón de referencias a, a estos archivos. Entonces, si me voy a Item, voy a ver en Edit Link Library, Edit Link Library, bueno, Edit Library, perdón, eh, dos puntos, Link Library, LL, punto, division, division New Jersey, perdón. Y vean que ahí viene Autosave habilitado y tiene un path, una ruta. Esto eh, tiene que <laughs> hacerse con cuidado porque si van a estar trabajando eh, en equipos o, o, con, o aprovechando la nube. Eh, va a aprovechar la raíz, la, la, la ruta de la escena padre. Entonces, si yo tengo en mi explorador de Windows déjenme les muestro aquí tantito. Modelado de escenarios, a ver, aguanten, les voy a mostrar el lugar de trabajo. Ah, ah, ah. Microsoft Edge, Edge. Explorer, File Explorer. Ahí están. Entonces tengo aquí el modelado de escenarios. Open File Location. Vean que tengo ahí unas fotitos que saqué prepandemia de arrayanes en el, en el complejo cultural. Y esto lo utilizo como texturas para hacer los arbustos. Pero ahorita los arbustos son solo pequeños este, cubos con desplazamiento. Pero aún así tengo estas dos estos tres archivos eh, y carpetas. Archivo y carpetas. Eh, bastante importantes. Tengo el, la escena padre. Que veo que pesa 5 megas. Y la carpeta con los objetos y la carpeta con las texturas. No es que tenga que eh, ser esta organización exacta. Sino que donde sea que yo tenga eh, la escena padre. Va a buscar una carpeta que se llama OBJ. Porque así la tengo configurada. Y adentro la, el, la escena que tiene la colección ligada. Entonces, si esto fuera, por ejemplo... Eh, eh, Proyecto escenarios y mi carpeta se llamara Cosas de proyecto escenarios, buscaría en donde sea que yo tenga la escena padre la carpeta proyecto escenarios. Entonces eh, hay que eh, cuidar eso nada más. Y vean que yo puedo estar eh, editando cada una de estas escenas y eso va a ser lo único que se va a actualizar lo mismo con las texturas en lugar de tener algo hinchado que tenga las imágenes empaquetadas los objetos empaquetados y, y por eso es que mi escenario hace un año pesaba como 300 megas porque todo lo estaba construyendo ahí eh, voy a regresar tantito a tantito blender para que vean eso entonces ya les mostré cómo está la organización de carpetas ahora vean cómo está la organización de la escena si yo selecciono una de estas divisiones new jersey vean que eh, la mayoría de la malla poligonal tiene un, eh, un rojo desaturado y oscuro. Lo único que está claro es esta línea, que en realidad es un empty. Veo que ahí hay eh, una intersección de ejes, que es el elemento activo. En sí, la división New Jersey es, eh, es un fantasma, por así decirlo, es una referencia. Entonces, eh, si yo me voy aquí al add-on, edit link library. New Jersey Veo que aquí sí puedo tener esta manipulación Aquí este objeto si sí es de verdad Si sí es eh, geometría que yo puedo manipular Voy a Voy a arrepentirme de esto pero va para allá Bueno, eso iba a ser más fácil de, de eliminar El chiste es que Solo tengo un objeto Como cuando trabajaba con instancias Que puedo ir manipulando o modificando Actualizando Y tengo aquí en el addon, en el menú de n Item Edit link library, return to original file tiene autosave habilitado y vean que eh, todos los objetos que tenían esta librería ligada se actualizaron automáticamente y lo poderoso de estas eh, link libraries es que puedo tener incluso animación Vean cómo estos arbustos de malla prototipo tenían una animación. Eh, tengo las texturas emisivas, todo lo que ya utilizamos en texturizado, ¿no? eh, mapas de color, mapas de normales, pueden tener modificadores, lo que sea, va a estar eh, ligado y solo van a tener o solo va a ser considerado el costo poligonal de una de estas librerías ligadas. Entonces voy a pausar la animación porque está bien que se le pueda eh, referenciar, pero tampoco lo estoy jugando ahorita que no está utilizando nada. ¿no? Este y si yo duplico... Vamos a ver, ¿qué, ¿qué voy a duplicar? Un perrito, por ejemplo. Tengo este perrito, que me acuerdo que el semestre pasado lo trabajé con una de las secciones de texturizado. Eh, y también está animado. Veo que es una librería ligada. Y aquí tengo para este perrito nada más 24.000 triángulos. Entonces, eh, tengo un perrito animado. Que me parece que son como 12, pero con la solidificación ya tengo esos eh, 24.000 triángulos, lo que está generando este contorno de cel shading, perdón, de estilo Toon. Y el shader está haciendo lo suyo para, para, para que no se vea tan realista eh, la textura, para que se vea estilizada con intención. Y vi que son 24.000 triángulos por, por perrito. Y mi presupuesto poligonal ahorita está en el uso de mi presupuesto poligonal ahorita está en 981.000 triángulos. Si yo presiono Alt-D para duplicar Shift Z para eh, moverlo en, el, en todos los ejes menos el Z, porque cuando duplicamos un objeto, ya sea como instancia o normal, estamos moviéndolo. Entonces, eh, lo mismo. Alt-D, al duplicarlo se empieza a mover y puedo limitar esa manipulación a todos los ejes menos Z. Shift-Z. Vean que eh, lo dupliqué. Al D, Shift Z, y puedo seguirlo duplicando. Ya vimos que tengo 24.000 triángulos por cada perrito, pero mi presupuesto poligonal sigue en 981.000 triángulos porque estas instancias no, no son un costo real, solo se considera el, el primer costo y ya los demás son referencias. Porque en sí lo que estamos manipulando son esos eh, empties. Entonces vean que el empty eh, es el que estamos escalando y la referencia pues respeta esa, esa escala. Así es como estoy trabajando estos, eh, estos arbustos. Pero eh, a veces, bueno, la razón por la cual lo estoy, estoy adelantando este tema de construcción de activos a, a Maya Prototipo es porque conviene organizarlo desde el principio así. Voy a presionar Shift S, Cursor to Selected, y voy a pegar ja, se pegó. Este, este objeto, que es lo mismo que, mi, que mis arbustos. Y yo puedo duplicarlo como instancia con Alt D misulonado. ¿Cuánto poligono se considera como mucho? Ah, <laughs> según. Unreal Engine 5, según Epic Games. Eh, porque según ellos ya el presupuesto poligonal es una cosa de pasado. Porque el Unreal Engine 5 trae una. un diezmado en tiempo real. O sea, ya lo está generando el motor en lugar de un modificador. ¿A qué me refiero con esto? Que tengo. Déjenme cargar algo como. algo pesadón. Eh. Vamos a utilizar este perrito de ejemplo. Este perrito tiene eh, 24.000 triángulos. Y yo, si necesito atender un presupuesto, bueno, para es de la escuela. <laughs> sí, 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 eso voy. Es que eh, necesito estar pensando... La manera en la que pienso los Hero Assets, los personajes eh, principales, es... Eh, Buscando atender las limitaciones de los per, pro, de los retos de personajes de Art Station. Entonces, eh, no estoy pensando que Low Poly es, es un estilo. No estoy pensando que Low Poly es algo como. como los mis, ¿no? Bastante austerón. Eh, no, no quiero decir otras, otras producciones, pero eso es eh, como famoso por ser austerón o Minecraft, ¿no? Y. Ellos manejan un presupuesto poligonal Por lo menos hasta hace un par de años Hace un par de años, ahorita ni siquiera he checado De 100.000 triángulos por personaje Para tiempo real, o sea, ni siquiera para Para, para render, para animación lo que, lo que se entiende como esa división Entre render y tiempo real, o videojuegos eh, El personaje para tiempo real Tiene ese presupuesto 100.000 triángulos Y eh, un texture set de 4K Entonces no tienes una textura Para las manos, una textura para los ojos Una textura para... Eh, para la mochila y todo en 4K, ¿no? Hay artistas que así lo hacen y lo mandan a render y dicen, sale, cada 3 años me voy a estar comprando una tarjeta de video. Yo no puedo. <laughs> Entonces, sí, sí busco que, que todo lo que yo trabaje sea optimizado lo más posible. Eh, dentro de ese. Dentro de esas restricciones. O sea, no voy a decir que mi personaje tiene tres, 300 triángulos. Cuando ya el presupuesto poligonal no es tan. No es tan importante como que se vea bien. A eso voy. Entonces, eh, este personaje, este, este perrito, tiene 24.000 triángulos. Y si yo le aplico un modificador de Decimate, de hecho también lo tengo en mis favoritos porque lo uso un buen. Aquí tengo clic derecho, Decimate. Este es el modificador que me permite eh, llevar la malla poligonal a, a un presupuesto que yo necesito. Entonces, si necesito, por ejemplo, que mis personajes. O que el perrito solo tenga 5.000 eh, mil, mil triángulos. Vean que ahí lo puedo llegar, llevar. Es una relación eh, a comparación del personaje original. ¿no? Aquí estoy viendo que más o, men más o menos... Perdón. Punto .22. Eh, me lleva a, a ese presupuesto de 5.000 triángulos. Y sigue animado. El, el modificador lo está haciendo por, por Blend Shape. Por... Por pose, pero ahí está, ¿no? Es un poquito lento porque lo está. Eh, lo está haciendo Austero en vivo. Y esto es lo que, lo que dice on, en Unreal Engine 5. Que, que esto ya no va a ser necesidad de un modificador. Sino que el mismo mo motor lo va a estar haciendo automáticamente. Se forma. <laughs> sí, este. Eh, depende de, de cómo esté la malla. ¿no? Si yo eh, muestro el objeto original. Ya sé que estaba retopologizado y hay hasta distintos tipos de subdivisión. Eh, yo luego utilizo el decimate con un subdivide para preparar algo para tela, por ejemplo, o, o para una malla poligonal, para una malla como ciclónica, porque sé que puedo tener, aquí lo voy a hacer: sé que puedo tener un objeto subdividido un montón de veces. Y si tengo esta cuadrícula, voy a habilitar wireframe y le habilito el decimate con un subdivide. En 1, ya sé que va a generar ese patrón. Después le puedo agregar un wireframe modifier y pues ya es rapidísimo y en realidad yo solo partí de un plano. Pero bueno, eh, hay que estar pensando en, en para qué necesitas el modificador. Cuando estamos en escultura digital, por ejemplo, hablamos de superficies duras y ahí es donde donde utilizamos el decimate primero para generar un diezmado planar y después un diezmado de colapso. Para tener una geometría lo más eh, ¿cómo se llama? <laughs> eh, lo más austera posible que, que se enfoque en los cambios planares y eso sí lo subdivides. Entonces, ahí por, por ese tipo de uso de modificadores es que soy terco. En, sí se pueden usar n-gons, sí se pueden usar triángulos. Eh, mientras sepas cómo los estás usando. Entonces, vean que este. Eh, este perrito. Esto es lo que decía Unreal Engine sobre, la, sobre el presupuesto poligonal. Eh, si regreso a la escena original, veo que todos los perritos ya tienen ese decimate. Va a ser mucho más lento porque no apliqué el modificador, porque no me interesa aplicarlo. Solo es el ejemplo del diezmado. Entonces, eh, esa duda de cuántos eh, polígonos son muchos, eh, sí depende. En para pensar en eso, ¿no? Si este, yo quisiera llevar esto a, a celulares, pues también depende de qué celular. Pero si me lo piden con un presupuesto poligonal específico, pues ya está animado, ¿no? Ya sé que lo puedo, le puedo aplicar un diezmado. Y, y probablemente eh, funcione. De hecho, ahorita que lo pienso, no sé si los shakes se rompan. Eh, probablemente. Pero. Pero si lo necesito estático, es rápido con un diezmado. Y eso es, esa es otra cosa. Que en el demo técnico del Unreal Engine 5 mostraron el, la malla poligonal de todo lo que es de fotogrametría, toda la, la mutilación poligonal de, de todo lo que fue escaneado en 3D. Entonces tienes un montón de rocas hiperrealistas bien chidas que en alta, en alta calidad pesarían como un giga, pero el motor lo está diezmando según, la, según su uso. Entonces, si yo me alejo, este perrito tendría el diezmado. Si yo me acerco, ya tenía, tendría los 24.000 triángulos. Eso es algo... Es a grandes rasgos cómo está funcionando eso, creo. <laughs> y, y no sé, es lo que supongo. Pero, eh, pero ahorita no necesito eso. O sea, lo que quiero que vean es que estoy utilizando animación, estoy utilizando las texturas o, o puedo ma manipular las texturas adentro de esta escena sin, sin tener el problema de, de la librería ligada. Ahora, algo que también es importante de, de cómo estoy trabajando las librerías ligadas, voy a irme a, bueno, ah, es que en algún ejemplo, en alguna clase sobreescribí mis preferencias de, de Blender. Aquí están, preferences, themes, se los dejo aquí grabado por si alguien lo quiere hacer. Este, tengo el outliner y en theme space voy a darle un ligero tono. Para a primer lectura saber en qué eh, área estoy trabajando. Y no es que el Outliner tenga que ser azul, sino lo único que quiero es que sean tonos distintos para para a primer lectura saber qué es lo que me interesa. Entonces, aquí, por ejemplo, algo un poquito más rojo. En Theme Space, Theme Space es lo que estoy modificando. Aquí también tengo el área de propiedades, Theme Space, Window Background. Vamos a darle un moradito. UV Editor Theme Space the Background Algo así Puedo cambiar valores No es que tenga el Blender Dark No nada más es el, el tema O hay quienes usan el, el Maya El tema de estándar de la industria Pero el chiste es la usabilidad qué tan fácil puedo eh, Leer lo que me interesa entonces, ya con eso, no me interesa el color en específico, solo que a primera lectura ya sepa para dónde voy. De hecho, bueno, ahora sí me interesa el color en específico porque el de Properties no me gusta. Vamos a darle un verde o rojo, no sé, ya. Pero bueno, este entonces, lo importante del Outliner es que, <laughs> ¿qué le pasó a la configuración anterior? La sobrescribí porque estaba platicando de, de, prefer de User Preferences, de, de, del color coding. Y, y no me acuerdo qué hice. Creo que eh, reinicié las, las configuraciones con defaults, load factory settings y se voló. Eh, pero bueno, lo importante de las colecciones es que eh, tengo aquí por lo menos dos. Tengo linked library, o así yo lo abrevio, perro sentado y perro sentado que en este caso ya nada más tiene el solicito porque ya borré todo lo demás que no me interesa pero vean que eh, el objeto que voy a ligar está en una colección y de hecho aquí lo puedo estar ligando como rgb es algo a lo que me acostumbré con la otra con la escena original entonces tengo aquí un sol y de hecho en esta colección puedo tener no sé un cubo este cubo <laughs> Este es el cubo. Tengo un cubo, pero este lo voy a tener en hp.perro sentado. Y aunque yo lo tenga ahí atrás en la escena hijo, si me voy a return to original file, voy a ver que los perritos no traen ese cubo, porque eh, el link library está trayendo la colección de, de este perrito nada más. Si veo cómo tengo trabajadas estas eh, librerías. Voy a irme a la de la banca, linklibrary.banca, que de hecho es eh, una colección adentro de este puestito de tacos. Veo que también tengo una linklibrary.caja. y eh, punto banca Entonces, aunque yo tenga distintos elementos en esta escena que yo sé que necesito para, para la construcción del, del, del puesto de tacos. Este. No, no importa qué tan pesado sea esto. Si sí, yo ya sé que nada más voy a ir organizando lo que necesito en la escena padre en una colección, eh, entonces vean que ahí, por ejemplo, tengo estos cablecitos y eso también, o, o, o cuerdas, y eso lo, lo voy a estar aprovechando ya. Eh, pero bueno, ajá, ajá. voy a regresar con n en item a return to original file y quiero mostrarles por qué esto es, eh, es algo que. Que necesitan, que les recomiendo que, bueno, de hecho si sí vienen los reactivos que tienen que estar pensando desde ahorita. Vean que eh, tengo un montón de objetos. De hecho, ahí se ve que en cuanto duplico uno de estos con la con la con la instancia, el resto se mueven. ¿Pueden ver eso? Eso implica que estos sí son mi cubo. Con subdivisión y desplazamiento. Estos, como cualquier instancia, también pueden tener su propia operación de transformación. En Object Mode lo estoy escalando, lo estoy rotando, lo estoy magnetizando. Y. Y no hay problema. Si al cubo original le hago un biselado. Todas las instancias se van a modificar. Pueden tener sus propios modificadores. Pero siguen siendo eh, geometría real. Si yo eh, reviso estos, estas librerías ligadas, veo que estas no tienen. Eh, esa, eh, esa manipulación. O, o no, ni, ni siquiera puedo entrar a Edit Mode. Voy a irme tantito a Edit Link Library para que vean de nuevo cómo tengo esta organización. Tengo uno para ver la primera colección. que Como estas fue de, fue de las primeras que. que fui construyendo. No tienen ese color coding por, por colección RGB. No es necesario, ¿eh? yo solo por payaso. Pero vean que en la malla final, en la colección de malla tengo todo esto que les platicaba. Tenía una, un, una foto que tomé en el complejo cultural, corté un polígono del, de la hoja y lo usé como sistema de partículas en un cubo con desplazamiento. Pero aún así sigue siendo demasiada. Entonces estoy preocupándome por cómo irlo diezmando, ir usando planar, eh, planar y collapse para generar algo que más o menos funcione. De hecho, si presiono la barra espaciadora, veo que hasta tengo el modificador ahí para la animación. No sé si lo voy a terminar usando así con modificador o con un este o con shape keys, layers, eh, blend shapes. Entonces, ahorita así me funciona y ya sé que ese es más o menos el, el aspecto que quiero, como Minecraft con shaders, exacto. Entonces, ahorita tengo linked libraries con blockmesh. Eh, arbusto entonces ya sé que este es un cubo en realidad que tiene distintos modificadores para que me sirva con la en la malla prototipo es algo que que contextualiza que tiene material que a cualquier persona que le pongas a probar el escenario va a decir ah ok eso es una planta tal vez no, no que planta en específico pero pero es más que suficiente para para entenderlo como que no es concreto ¿no? que no es fuego que no es agua y ya que empiece a poblar el escenario, ya que vaya trabajando los objetos, eh, puedo simplemente sustituirlos. Entonces, el chiste de tener estas colecciones ordenadas en la escena de Link Library, Maya Prototipo y Maya Final, es que yo construya en Maya Final, tenga el modelo austero en Maya Prototipo y lo que sea que quiera ver en mi escena padre esté en la librería que ligue, que es Link Entonces, ahorita estoy ligando la de Maya Prototipo. Voy a M para Move. Malla prototipo para regresarlo a la malla en la que a la colección en la que tenía la malla prototipo y el, el arbusto que ya sé que tiene un presupuesto poligonal de centón que no tiene eh, transparencias ni nada raro ni el sistema de partículas. Vean que aquí tengo 27 mil triángulos, no eso para los arbustos es, es, es demasiado. Entonces, con bueno, probablemente demasiado. No sé, de hecho, no he probado sin animación a ver si corre, pero sí es, sí está, está pesadón. Es como un perrito no Es un personaje que no es eh, protagonista Pero como quiera es pesado para replicarlo tantas veces Como en el Este... como los arbustos Entonces este arbusto Que ya sé que me, que me gusta Lo voy a pasar a link library Y voy a presionar return to original file Vean que tiene autodesk, autodesk Autosave ahí habilitado Y... Y todos los arbustos que... Que tienen Esta librería ligada se actualizaron porque eh, yo solo tengo que modificar eh, qué librería o qué objeto es el que está en la colección ligada y ya nada más eh, lo replico. Eh, ¿Por qué dupliqué estos como instancias? Si. Uh, si uh, sí lo voy a modificar. Me vale. Si estos arbustos. Veo que yo los tenía trabajados como. como instancias. Puedo ver que puedo modificar uno de ellos. Y el resto se va a. A modificar con ellos. Entonces vean que por ejemplo. Control X para eh, eliminar esas aristas. Todos los demás arbustos. Llevan esa modificación. Lo que voy a hacer es. Eh, es que puedo. Eh, tener. Un duplicado. Puedo Alt D. Creo que es. Primero la colección. Y después el, el objeto a heredar. Clic derecho, copy all, selected, ajá. copy all to selected. Copy all to selected. Copy all to selected. Es distinto el objeto que, que manipulé porque ya no es el, el, el cubo original. Pero... Vamos a ver. At s, at R. Ajá, vean que esto ya no es un cubo. Pero puedo heredar la manipulación. Si no lo hubiera modificado tanto del cubo original, sería más eh, evidente que puedes nada más replicar las, este, las, las operaciones de transformación el profe sucumbió ante Autodesk, no, jamás bueno, más bien, ya no eh, es que leí aquí de reojo que es Maya y se me fue y si no les había dicho eh, bueno, esto no, no les condone nada, solo es algo divertido, que en la carrera utilice Maya entonces Sí, <laughs> pero bueno, vean que puedo tener rotaciones, escalas y sin bronca. Eh, esta eh, manera de trabajar las colecciones ligadas es eh, una que me puede ayudar a futuro. Y eh, les repito, pueden sustituir lo que ya sea que hayan trabajado. Vamos a ver si puedo replicar eso. Lo hice con estos. Ah, ok, ok. Aquí están, de hecho, los objetos eh, reales. Uh, estoy pensando, estoy pensando, ya me acordé cuál fue la bronca con este. Me voy a File, Link, OBJ Este es el flujo de trabajo precisamente para, para ligarlo. No me acuerdo si ya lo he hecho hace rato. Creo que no había mostrado cómo agregar una librería. File, Link, eh, me voy a la escena eh, que tiene la, la colección que me interesa. En este caso sería Poste. Eh, Gloria inicial.postejardín.blend y cuando yo le doy doble clic a la escena no se va a importar directamente. Lo que me va a preguntar ¿Qué quieres ligar de este punto blend porque piensen que funciona como, como una carpeta, no tienes brochas, eh, colecciones, imágenes, freestyle, line style, eh, materiales. Eh, de hecho, esto también lo voy a tener que hacer después, pero mallas, objetos y demás. Lo que quiero es una colección y en este caso sería linkedlibrary.postejardín.punto jardín perdón. Entonces vean que aquí ya tengo... Copy all to selected. Copy all to selected. Copy all to selected. Tengo una colección y un objeto de verdad. Entonces el, la colección siempre se va a... Como un zip, exacto. La colección siempre se va a, a generar con un empty. Con el origen, como un empty. El origen de las... Eh, de la escena donde sea que tengan esta intersección de los ejes es que eh, va a existir el origen de su objeto vean que yo por ejemplo puedo empezar a manipular este poste y en algún momento puedo decir ah pues sabes que por alguna extraña razón por practicidad o alguna necesidad de la escena hijo necesito que este poste tenga su origen aquí entonces Shift S Cursor to Selected y en Object Mode Q Origin to 3D Cursor. De nuevo son eh, procesos que ya necesito a cada rato, entonces siempre los tengo ahí en favoritos. Y, y digo, ese poste no es un poste, es un poste diseñado como un árbol por alguna extraña razón. Ahí hubo gestión cultural que, que dio, dio dinero para este proyecto artístico. Y, y pues ya, estoy feliz con eso. Vean que el origen de mi objeto está acá arriba. Pero si yo regreso a la escena padre, Return to Original File, veo que el origen de esa colección sigue estando ahí abajo. Porque la intersección de los ejes, el, el punto cero de la escena, es lo que se considera el, el origen de la, de la librería. Entonces, de nuevo, eh, para solo estar aprovechando, para solo estar empleando el presupuesto poligonal de un... De un poste, Alt D, y no importa que lo tenga por acá, si ya lo construí, si construí mi malla prototipo sin estar considerando esto, y ya sé que los tengo como objetos, pues no hay problema. Selecciono el objeto real o el que está en la escena padre, clic derecho, copy all-selected, de hecho no sé si pueda copiar todo, debería haber un botoncito aquí para nada más copiar todas las operaciones de transformación. Sé que son dos segundos de clics, pero son dos segundos de clics que nadie me va a regresar. Pero bueno, Alt D. Selecciono con Shift para agregar a la selección. Copy all to selected, copy all to selected, copy all to selected. Y algo me falló. Tal vez no tenía el mismo origen, pero bueno. Pequeñas, pequeñas, diría un compa. Copy all to selected, copy all to selected, copy all selected. Eh, algo que que más vale je, avisar desde ahorita es que los modificadores no, eh, no los puedes usar en, en librerías, hasta donde me quedé. Entonces, eh, no puedo tener una referencia, ya, solo quería deshacer ese cambio de ahorita, de la clase, no, no puedo librar, ligar una librería. Y a esa librería aplicarle un modificador como el del el arreglo complejo. Eh, eso lo van a ver en la rúbrica de evaluación, que también les estoy pidiendo que estén utilizando arreglos complejos basados en curvas o, o en otros objetos para tener esta modularidad. Eh, entonces, yo solo, por ejemplo, para la. Para la Glorieta. Solo estoy modelando, texturizando y demás. Este pequeño. Eh, esta pequeña sección. Pero vean que este objeto sí es de verdad. Este objeto sí es este. Si es geometría, si es activo, no es una librería ligada, porque eh, voy a utilizar un arreglo eh, circular para replicarlo y, y no solo eso. De hecho, ja, tengo varios. Ah, probablemente ese es de ajá, de la otra colección, de la otra, ajá, de la otra colección. Pero bueno, eh, solo estoy, eh, solo voy a tener que preocuparme por texturizar, sombrear, desdoblar y demás eh, esta pequeña sección. Y a través de modificadores de espejo y arreglo se va a replicar. Eh, si esto fuera una librería ligada, como las taquillas, que me acuerdo que hice en la otra sección de escenarios, vean que no puedo agregarle un modificador porque es un empty. No sé si hay alguna manera de, de agregarle un modificador a estos empties, pero eh, pueden o aplicar esos modificadores adentro de la escena hijo. O, si quieren aprovecharlo solo como módulos, pues tienen esta sección y ya es una manera de ir poblando su escenario. ¿no? Por alguna extraña razón, hay otra. Atrás de esta cortinilla hay una taquilla. Porque no más. Pero es cuestión de decidir eso, ¿no? Cuando van a estar utilizando geometría de verdad. Como esto, como este puentecito. Voy a salvar y voy a ver si aquí tengo. Un... El escenario original. Voy a irme a. Enero 2020. No. Agosto, diciembre de 2019. Creo que fue enero, junio. MD, MD. Hmm. Ajá, aquí está. Y vean, vean cuánto se tarda. Esta escena que acabo de, de seleccionar es. Eh, la primera exploración de este escenario. De hecho, ahorita ya nada más me estoy limitando a, a utilizar Maya, a utilizar los fundamentos de, de diseño interiores más adelante en esta gloria inicial, en las buenas prácticas de modelado de Maya Prototipo y todo lo que viene en la rúbrica, pero solo en la gloria inicial. Porque antes, pues dije, ah, viva México, ¿no? Vamos a echarnos el. el el escenario completo y, y también por, por espacios, ¿no? Cómo puedo eh, ir construyendo algo que se replique automáticamente. Entonces, este es lo de las curvas que les comentaba. De cómo pueden ir construyendo un pequeño segmento y a través de otros modificadores irlo... Este... Ir rompiendo esa monotonía. Por ejemplo, este domo... Eh, aunque tenga esa división ocasionada por el otro. Por la otra vía. Eh, también es un, es un arreglo. Si yo entro a Edit Mode, veo que nada más tendría que eh, texturizar. Y, y sombrear. O llevar a su etapa final. Una rebanada de la Glorieta. Y en. En este otro objeto. Tengo varios objetos ligados al arreglo. Que es. Eh, la estación. Bueno, más bien la vía. Eh, la protección, la estructura, porque estos ya sé que necesitan un modificador de piel, ¿no? Por ejemplo, del Metro de México, <laughs> eh, Sí, está pues súper inspirado, no es eh, el chiste. Tener ahí la referencia. Y vean que yo puedo ir ahí uh -huh, modificando mi curva. Y esto va a modificar en dónde va a seccionar el booleano. Que está eh, asignado al arreglo de la curva. En el domo. Pero esto sí tiene que ser real. Esto sí tiene que... este, No puede ser librería ligada, pues. Con control T puedo modificar el twist. Pero bueno, esto sí me lo voy a llevar. Voy a empezar a, a migrar los objetos que tengan que ser reales a la otra escena. Pero poco a poco, poco a poco, poco a poco. No sé qué, no sé, no sé qué lo voy a... Llevar. A ver si no me meto el pie otra vez con, <laughs> con la magnitud pero bueno este eso este fue lo de librerías ligadas no creo que eh, me haya faltado algo espero que no y voy a llevarme estos objetos a la otra escena estos sí me gustan también esto ya todo lo demás lo construía ya todo esto vamos Control C, esto va a ser eh, de verdad en ese espacio. File, open recent. Mueve escenarios, don't save. Y ya, eh, voy a interrumpir aquí la transmisión y voy de retache para Teams. Para ver cómo van, cómo vamos con el fin de semana eh, proyecto y pues ya, empezar a, a pasar esta, esta clase a, a las otras secciones. Mm-mm, TGs. Yes. Substream.